Nuestro mejor amigo es aquella persona con la que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, a quien le compartimos y le sabemos todo. El grado de confianza y cercanía puede llegar a confundirnos y empezarlo a verlo con el corazón. El gran dilema de esta situación comienza entre confesar lo que sentimos o continuar como amigos. Cuando encuentres la oportunidad de decirle lo que sientes, sé valiente y directo, pero no le pidas estar como pareja. Solo cuéntale el cambio que ocurrió en ti y nada más. Si evita verte es porque quizás no quiere estar contigo. Si te busca, quiere ser tu pareja. Y si enfrenta los problemas dando razones, es un buen amigo. Si me gusta, se le doy chance. Si no me gusta, se dice a mi amigo. Dependiendo si me gusta. Y si no, pues... para mí se daña la amistad. No sé, lo pensaría. Porque dependiendo de lo que se te ofrece, sus sentimientos, su forma de pensar, su forma de expresarse. No sé si me agrada su forma de ser, si me gusta, tal vez. Pero si no, no. Bueno, lo que haría primero es ver el punto de vista. Hablaría con ella si me gusta o no me gusta. Chuso, lo elimino del Facebook. Que si nuestra amistad no puede ser por eso, que mejor la cortemos. Si también lo considero que me gusta algo por su manera de ser, tal vez le diré que sí. Decirle que sí. Buenas tardes, mi nombre es José Rivera Negra, soy de profesión de psicología clínica y hoy vamos a hablar sobre un tema muy particular que es ¿qué pasa si me enamoro de mi mejor amigo o amiga? ¿Es factible romper la amistad por un amor? Veamos, analicemos un poquito esto, ¿no? Si somos realmente amigos, no creo que la amistad se vaya a romper, ¿sí? En el caso de que esa declaración fracase, la verdad. Pero deberías evaluar muchos pros y contras que existan para ver si estás dispuesto a dar ese paso de la amistad al noviazgo, ¿no? Y ver pues si realmente lo que vas a tener con esa persona va a valer mucho más que esa amistad que han construido por años o meses. Uno sabe cuándo es el momento, uno sabe en base a lo que siente, en base a lo que ha compartido con esa persona, uno sabe cuándo es el momento para expresarle a esa persona lo que realmente siente. No hay una fecha exacta para decir, de aquí a 2 meses o de aquí a 3 meses, hazlo. No, ver por ejemplo, ¿por qué te gusta esa persona? ¿Sí? Ver si simplemente es una ilusión, algo pasajero, si solamente te atrae físicamente o hay sentimientos de por medio. Si te gusta por sus virtudes, por sus defectos y también por su historia de vida, por cómo es cuando está contigo, por cómo actúa en las diferentes situaciones sociales. Como opinión final, podría decir que la clave, no solo para llegar al éxito, sino también la clave para tener una buena relación es arriesgarse. Si ustedes están enamorándose de algún amigo o de alguna amiga, no es algo malo, al contrario, es algo natural, es algo normal, es algo que se da. No podemos negar eso, ¿sí? Lo ideal es de que la pareja no olvide ser amigos, ¿sí? No olviden esa relación de amistad, que tengan eso presente siempre.